Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Me pillan aquí enfrente del computador porque estoy probando. Voy a hablarles desde aquí, aunque esto está como muy lagueado. estoy probando esta nueva app de Benefit que sirve para probar distintos tipos de cejas. Yo ahora, si pueden ver, estoy con mis cejas a natural, sin maquillaje, sin nada. Así que vamos a probar esta app. Vamos a hacerle un zoom aquí para que ustedes puedan ver. Ahí estoy, se dan cuenta como que la cámara al tiro capta tus cejas. Yo creo que me gustaría hacerme algunas bien marcadas como esa. Oh, ¿qué tal? Oh, esa. Muy arqueada. Aunque, a ver, esta de aquí. Esa igual me gusta. A mí me gusta arqueada, pero más gruesa. Yo creo que le voy a aumentar la anchura. Esa es la antigua, delgadita. Esta me gusta, pero la que haría un poquito más. Estas me gustaron. ¿Qué tal me veo? Y con lentes, además. Sí, se ven. La posición quizá más abajo. Como que se mueven mis lentes, tiene que ser sin lentes. No, muy abajo. Ahí. Ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es probar estas mismas, hacerme estas mismas cejas, pero con unos productos que me enviaron los amigos de Benefit que me encantaron y que vamos a probar, algunos por primera vez, porque yo tenía algunos productos de Benefit, pero hay los que vienen en la caja. Oh, estoy muriendo lo maravillosos que son. Esto, por si lo quieren buscar y quieren tratar también de hacer sus cejas maravillosas, se llama Brow Try On. Y esto está en la página de falabella.com. Como les mostré al principio, ustedes van a falabella.com y buscan Benefit y les va a salir al tiro. Por ejemplo, les va a salir esto, esa página de ahí. ¿Ya? Y bajan y dan a favor a la cámara y listo. También lo pueden hacer con alguna foto. Yo ahora no tengo ninguna foto aquí en el computador, una foto mía. Pero con la foto lo pueden hacer desde el celular. Ahora yo voy a poner aquí, quiero esta ceja. Ahí quedé con las cejas que me dicen. Pero les voy a mostrar ahora los productos que venían en esta cajita hermosa de Benefit, que es como una maleta. Es muy muy linda. Ahí la pueden ver completa y se abre así. Se la mostré en Instagram también. Y vamos a tratar de hacer, recrear ese look de cejas con estos productos que vienen aquí. En primer lugar viene esta cajita que ven aquí, hermosa, de metal, que se llama Feather and Full Brows. Ya, la podemos abrir aquí. Yo igual la saqué de la caja porque ya venía en una caja. Y trae un folleto de explicación también. Y ahora, ¿qué viene acá? Vienen estos productos. En primer lugar está el Gimme Brow, que es el gel de cejas que tiene color. Está el 24 Hour Brow Setter, que es también gel de cejas, pero sin color, es transparente. Y el Precisely My Brow Pencil, que es un lápiz de ceja retráctil, pero con una punta bien precisa, o sea, bien delgadita. Y lo otro viene unos stencil, y este producto que es como para agarrar el stencil, por lo que entendía. Así que vamos a probarlo al tiro. Decir también que esta caja viene en tono 5. No sale aquí, pero sale en la cajita. Aquí. Esta es la caja, cuando ustedes la compran, les llega así, este número 5. El tono 5 es un tono un poco más, no café, sino que como gris oscuro. ¿Ya? A mí me gusta igual. De hecho, yo utilicé antes el Goof Proof que tenía, que aquí está. Y este yo lo tenía en tono 3. ¿Ya? Este ha sido el tono más oscuro que voy a probar. Bueno, les muestro igual para que vean la diferencia. El Goof Proof es así y el Precisely es así. Este es redondo y este es como un hexágono, creo. Este lado, los dos traen el goupillon o cepillito, como le quieran decir. Y por el lado de aquí, la puntita, la diferencia. Uy, se me abrió acá. La diferencia es que el Goof Proof tiene esta punta así. Es como biselada, es un poco más gruesa. Y la punta del Precisely es mucho más delgadita, redonda. Ahí pueden ver.
¿Ya? A mí el Goof Proof se me acabó ya hace mucho tiempo, hasta ahí no me llegó y ahora estoy muy contenta de probar el Precisely porque me encanta. O sea, lo he probado en la tienda, pero nunca lo había tenido y me encanta este producto más preciso porque ustedes saben que a mí me falta ceja, entonces así la puedo rellenar. Ya, entonces vamos a empezar al tiro con esto. Primero vamos a cepillar un poco hacia arriba y acá al final hacia abajo. Y acá lo mismo. Y con con esta punta bien delgadita, vamos a ir dibujando pelitos en la parte donde a mí me falta. Ya, esto es lo bueno de esto porque si necesitan no tanta cantidad de producto, esto les va a servir súper bien, ya que solamente van a dibujar los pelitos que les faltan, ¿ya? Lo ideal para usar estos lápices, cualquier lápiz de ceja, es hacer trazos así como ver lo estoy haciendo, rápidos y cortos, ¿ya? Así como para hacer la ilusión de que son vellitos, como reales. ¿Ven? Que ahí se va rellenando. Y estoy haciendo como la misma curvita acá arriba, el ángulo, y terminando mi ceja hacia acá. Y acá adelante, la diferencia es que los trazos no los hago hacia abajo, sino que hacia arriba. ¿Ya? Y así voy rellenando donde no tengo ceja. ¿Ven? Ahí al tiro se nota la diferencia con esta. Ahora, revisando también la cajita, como les decía, venían unos stencils, que son estos dos que están acá. Uno dice Arch Brows, que son como cejas arqueadas, y Straight Brows, que son cejas más rectas, más derechas, ¿ya? Entonces yo ahora voy a utilizar este porque según mi foto yo quería mis cejas más arqueadas. Y la forma de utilizar esto es como para hacer el arco ahí. Entonces lo pueden usar por ahí abajo para saber dónde tienen que girar. Me cuesta un poco porque no tengo las pestañas con máscara. Entonces esto lo afirmamos ahí y de ahí vamos viendo la forma de nuestra ceja. Ya creo que lo hice bien, sí. Están como bien arqueadas. Voy a rellenar un poquito más. Perdonen que me acerco tanto, pero como estoy sin lentes, me tengo que ver bien aquí en en la pantallita de la cámara. Entonces seguimos haciendo los trazos cortos y rápidos. ¿Ven? Igual ayuda en esto. Ahora hay dos looks. El número uno que estoy usando yo, que es el primero, ese, que es bien arqueado. Y si lo dan vuelta, el dos ya es arqueado, pero no tanto. ¿Ya? Entonces yo estoy utilizando este. Ahora, para el otro lado hacemos lo mismo, pero aquí. Bien, ahí pueden ver la diferencia ya con un solo producto. Ahora también pueden utilizar el cepillito para difuminar si quieren que acá adelante quede un poco más difuminado. Aunque a mí me gusta bien igual así marcado. Se nota al tiro la diferencia ya, un cambio caleta solamente con un producto. ¿Ya? Después de eso vamos a utilizar entre los dos, yo creo que voy a utilizar este, que es el gel que les decía yo que es 24 horas sin color. Lo voy a utilizar porque no lo había usado nunca. Ya yo ya tenía el Gimme Brown, pero también de otro color. Yo tenía el Gimme Brown 1 y es bien clarito y así todo yo lo utilizaba para mis cejas. Lo amaba. Entonces ahora ya tengo el 5, voy a poder utilizarlo después. Pero ahora voy a usar este que viene así. ¿Se dan cuenta? Tiene un cepillito mucho más grande que el del Gimme Brow, ¿ya? Y esto lo pasamos ya por lo que habíamos trabajado. Y también desde la misma ángulo, o sea, de aquí adelante es hacia arriba y ya a la curva hacia abajo. Con esto ya me va a quedar el maquillaje fijo. Eso es lo que me gusta de las cosas de Benefit, que son a prueba de agua y duran mucho, mucho. He utilizado otros productos de otra marca y lo malo es que
A mí se me terminan corriendo y ahí pierdo mis cejas. Así que espero que me dure mucho. Igual quería mostrarles las diferencias de entre el 24 horas con el Gimme Brow. Así son los empaques, que el packaging es muy muy lindo siempre en Benefit. Y la diferencia está en que este tiene color y el cepillo es muy 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 chiquitito. Ya, este también pueden usarlo solo, eso es lo bueno. Este, igual obviamente yo cacho que lo pueden usar solo, pero lo bueno es que este, además de fijarte, te aporta color. Ya, entonces ahí está un poco la diferencia entre los dos. Ahora, ¿qué otros productos venían en la cajita que no vienen, que no son de esta caja? Ya, pero también venían en la maletita, gracias a los amigos de Benefit. Son estas dos miniaturas. Ya, que estoy muy contenta porque este, que es el WhatsApp, no lo había usado nunca en mi vida. Lo conocía obviamente porque lo había visto en redes sociales o en la tienda, pero nunca lo había usado y me encantó. Debo decir que ya lo probé, porque cuando llegó no lo pude evitar y lo probé al tiro. Ya, ¿esto qué es? Un iluminador en barra. Ya, no sé si yo... Sí, ya había probado otros iluminadores en barra, pero a este no le tenía tanta fe, debo decir. Y es muy muy bello, lo voy a probar al tiro. Se lo vamos a hacer. Entonces uno aplica aquí un poquitito en la zona de iluminador, obvio, y difuminas con el dedo. Lo otro que también me gusta es con el mismo dedito aplicar, ya. Y deja un brillo, pero que es sutil, pero que a la vez se nota bien, ya. Ahora, si ustedes quieren como más higiénico, pueden aplicarlo solamente con el dedo y no directamente de la barra. Ya, porque si tienen maquillaje encima, me refiero como base o polvo o otro producto que yo ahora no tengo. Solamente me puse un poquito de bronzer. Ay, pero miren ese brillo. Sería ideal utilizarlo solamente con el dedito así. Ya. También lo pueden usar con una brocha, ¿por qué no? Me voy a poner aquí en la punta de la nariz también. Pero a mí me gusta con el dedo. Yo la verdad es que soy bien como de usar las manos con el maquillaje. Y así, como estos productos así me gustan también. ¿Ven? Entonces con un poquito ya se nota al tiro un brillo estupendo. O sea, me lo veo en el espejo que tengo acá a un lado y me gusta. Encima de esto, si quieren más, pueden ponerle un iluminador en polvo y quedaría mucho más destacado. O pueden ponerse más cantidad también. Me va a gustar, entonces me pongo más. Me gusta difuminarlo bien con el dedito. Me sorprendió mucho porque además esto es una miniatura y miren todo lo que trae. O sea, trae bastante y encuentro que me va a durar mucho. Y las miniaturas generalmente en Benefit me gustan porque valen como la mitad del precio normal. Generalmente como 10.000 pesos. Traen suficiente cantidad de producto a pesar de ser una miniatura. Así que puedes probar el producto y si realmente te gusta, después compras el tamaño normal. Otro que tengo aquí es este corrector Boing, que es un corrector tipo airbrush, como dice ahí. Yo este sí lo había probado, se lo puedo mostrar aquí. Yo tenía otra miniatura de Boing también, pero el número uno. También siempre tenía como tonos que nada que ver conmigo, pero me había servido harto porque lo había usado con las clientas. Ya, o sea, yo lo he usado ya. Y me gusta porque es una textura rica, no es una textura pesada, ni que se quede asentada como en la parte de la ojera. Este que tengo ahora, que me enviaron, era el número 3. Es este el tono. Vamos a ver. Ay, no tengo ni una uña más cortita como para probarlo. La verdad, yo no soy mucho de usar corrector todos los días, pero este me gustó porque es un tono más naranjoso. Entonces, incluso me va a servir para mí y para las clientas. Para cuando uno tiene las ojeras muy marcadas, más moradas, se utilizan los tonos que son más naranjo, más durazno, más peach. Yo no tengo mucha ojera, como les decía, pero sí me gusta también utilizarlo a veces cuando me maquillo harto, con base y con todo. Sí uso corrector de ojeras y cuando quiero que la piel así quede súper. Me gusta este corrector, la textura. No es una textura líquida como un corrector que venga así como líquido, pero tampoco es una textura tan pastosa como los correctores que vienen en pote. Entonces por eso me gusta, como que va entre los dos. Y como les decía, que es como aireado, tiene estos puntitos, ¿se dan cuenta ahí? Entonces como que por eso le da como esa textura que no es tan pesada, ¿ya? Creo que anduve bien con el color, me gustó harto. Ahora esto no es necesario sellarlo. Yo en realidad, como les dije, me apliqué súper poco.
El otro que yo estaba, que tengo, el número uno, este, lo he usado harto para cortar la cuenca, para hacer como cat crease o para poner glitter o cosas así, otro maquillaje, porque es muy blanco para mi color de piel. Entonces, creo que ya he probado todo y mis cejas están en flick, las amo, gracias Benefit. Voy a ponerle acá al lado una foto de cómo quedaron mis cejas en la aplicación Brow Try On, la del computador. Y cómo quedaron las mías después de probar estos productos. Para que vean cómo logré esas cejas con estos productos de Benefit que me encantan. Realmente de todo lo que probé, mi favorito es el Precisely, porque de verdad es lo que yo busco en un producto de cejas. Que sea preciso y que me haga esto. Así me pueda quedar este maravilloso arco. Lo bueno, también este packaging que te sirve para ver, para medirte y hacerte el mapeo de las cejas. Pueden ver ahí. Ya, para que queden perfectas. Entonces ya, me he puesto labial. Tengo mi maquillaje ready. Mis cejas ready totalmente. Y ya estoy lista para salir a la vida. Gracias a estos productos Benefit. También quiero agradecer a Benefit por enviarme los productos para tener la posibilidad de probarlos y mostrárselos a ustedes. A ver si les tincan o si tenían alguna duda de cómo se usaba cada producto. Cualquier cosa también me lo pueden preguntar acá abajo. Si quieren saber los valores de los productos, también, como les dije al principio, lo pueden buscar en la página de Falabella. Sale todo. Y descripción de cada producto, que eso es me gusta. También salen las fotos de los colores, porque hay muchos colores del 1, no sé hasta qué número, pero incluso hay unos que están como 0.5, por ejemplo 3.5, 4.5, para que ustedes escojan ahí su color perfecto. Realmente siempre he amado el producto de Benefit y no son baratos, pero siento que valen la pena. Ya como les decía, son a prueba de agua, el packaging es lindo, duran harto, así que totalmente recomendados. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, como Gia Tosetti me pueden encontrar, suscribirse a este canal si es que les gustó el video, y estar atentas a nuevas actualizaciones. Espero que estén súper bien y nos vemos pronto en otro video. Adiós.